Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Fundación que ayuda a refugiados en Canadá se inspiran en el Beato Romero y dicen presentes en Roma. Pandilleros armados en carro robado se quedaron sin gasolina frente a homicidio en San Salvador. Extienden por 48 horas más la suspensión de clases en todo El Salvador. 32 años del terremoto más destructivo en la historia de nuestro país. A continuación, los detalles de estas noticias. Peregrinos de Colombia, Venezuela, el Congo, Italia y Canadá dicen presentes en Roma para ser parte de la canonización del Beato Romero. Ellos son miembros de Romero House, una fundación dedicada a dar apoyo a los refugiados en Canadá. Los representantes de Romero House aseguran que la fundación considera que Monseñor Romero no solo es para El Salvador, es una figura mundial que los inspira. 5 pandilleros que viajaban armados a bordo de una camioneta con reporte de robo fueron capturados luego que se quedaran sin combustible frente a una escena de homicidio en la final de la 25 Avenida Norte en San Salvador. Agentes de la Policía Nacional Civil que custodiaban la escena del homicidio trataron de auxiliar a los ocupantes del vehículo. Al percatarse que portaban armas, los detuvieron. El vehículo robado es una camioneta Dodge Caliber, color beige metálico, placas particular 72-6667. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, confirmó que la suspensión de clases a nivel nacional en centros educativos, públicos y privados se extiende por 48 horas más. La decisión de mantener la suspensión de clases se tomó luego del informe emitido por Protección Civil, en el cual se detalló que la alerta amarilla y la verde se mantienen en 39 municipios en el resto de El Salvador. En un recuento de daños, el viceministro Castaneda destacó que se contabilizan 59 escuelas dañadas, de estas, 35 tienen dificultades en los techos, 10 en los servicios sanitarios, 5 en las cercas perimetrales y 9 con filtración de agua. Además, detalló que se continúan evaluando 11 escuelas más y con estas se podría llegar a 70 escuelas que pudieron experimentar algunos daños. 16 edificios resultaron dañados durante el terremoto de 1986. A 32 años de ese fatídico día, algunos de esos edificios continúan siendo utilizados. Tal es el caso del edificio de la Lotería Nacional y el edificio de Gobernación, el cual es una estructura dañada, pero alberga una oficina de Protección Civil, institución encargada de gestionar el bienestar de la ciudadanía durante una catástrofe. El terremoto registrado el viernes 10 de octubre de 1986 tuvo su epicentro en los Planes de Renderos con una magnitud de 5.7. Unas 1.500 personas murieron, entre ellas 42 niñas que se encontraban en la Escuela Santa Catalina. Algunos de los edificios dañados durante el terremoto fueron el edificio Dueñas, el Hospital de Niños Benjamín Blum, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, el edificio de Gobernación, el Hospital General del Seguro Social, entre otros. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.